Gente, en otro prisma, continuamos con más de nuestro programa y bueno, yo simplemente quiero pues presentarles a dos compañeros que se van a encargar de llevar a cabo la labor del día de hoy. Quien vio la temporada cuarta, recordará a Giovanni, que está nuevamente con nosotros y esperamos que por mucho tiempo. Giovanni, ¿qué tal? Muy contento, Checo, de que me hayas dado la oportunidad de volver al programa, ¿verdad? No, hombre, para nada, con todo, gracias a vos por estar acá. Y por acá tenemos a Pamela, que va a ser una de nuestras nuevas compañeras. Entonces, Pame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Checo, igual, agradecidísima con la oportunidad y bueno, contenta y aprovechar al máximo. Muy bien, entonces Giovanni y Pamela se van a hacer cargo de una entrevista importante que vamos a hacer hoy aquí desde la provincia de Alajuela. Tenemos al pie en la iluminación, qué grande. Estamos en Radio Tico Son, en las instalaciones aquí en la provincia de Alajuela, y ellos Otro les van a traer la prisma. información. Ahora con el director de la radio Tico Sound, Marco Rojas. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muchísimas gracias aquí por la invitación en este programa. Un gran saludo para todos. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la historia que es de la radio. Contanos cómo surge esa idea de hacer la radio. Claro, bueno, surge hace 4 años, pero el 15 de mayo. Más bien, en enero del año pasado, 2007, entre amigos nos reunimos para hacer una radio que no sonara tanto en lo que era la FM, sino virtualmente. Entonces, el 15 de mayo, por medio de la ayuda de todos, porque es un grupo de amigos, ya creamos lo que es Radio Tico Sound, que es donde se programa 100% de la música nacional. Marco, ¿y cómo trabajan? ¿Cuál es el sistema que usan para usar la radio? Ok, el sistema a nivel de programación, bueno, la programación es 100% música nacional. También tenemos más de 6 programas que se transmiten en vivo. También para contarle a todos nuestros amigos que es sencillo para entrar, es solamente por una página de internet, es una radio para indicarles, es una radio virtual que se puede ingresar a www.ticosound.com. Okay, ¿y quiénes son los que trabajan en la radio? ¿Quién será el equipo de trabajo? Claro, bueno, mi persona, que es muy feo decirlo, pero hay que decirlo, el fundador de la radio fue el que tuvo la idea y después de ahí ya viene lo que es mi mano derecha, que es Rebeca Arguedas. Después, que Rebeca Arguedas se encarga cuando yo no estoy por motivos de estudio o trabajo. También mi compañero y mi amigo Carlos, que es el que se encarga de promocionar los eventos, junto con nuestro diseñador, un gran saludo para Pablo, que es de Argentina, y terminando con el gran conocido Gerardo allá en San Ramón, que él es el que nos da todo el mantenimiento del estudio. Okay, y bueno, pasando a otro tema, ¿cuál crees vos que es la importancia de apoyar a la música nacional? Eso es una excelente pregunta. Apoyar. Bueno, lastimosamente la palabra apoyar ha sido muy prostituida acá en Costa Rica cuando decimos que es apoyar la música nacional. Pero el apoyo que nosotros le damos, que no se da en ninguna FM, de hecho, en ninguna radio virtual, como lo hacemos nosotros. Nosotros la importancia es seguir creciendo de lo que existe aquí en Costa Rica. ¿Qué es lo que existe? Talento. Aquí hay mucho talento que para mucha gente no ha sido como de mucha importancia. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer esa difusión de la música, tanto desde una música suave hasta algo rockero. Okay. Y bueno, ahora para terminar, contanos un poco acerca del evento que tendrá lugar en mayo. Claro, bueno, el 15 de mayo, gracias a Dios, vamos a cumplir el primer aniversario. Vamos a tener 2 eventos. Uno el 17 de mayo, que va a ser en Club Capone. Van a haber 11 bandas y el precio tiene un costo de 3.000 colones. Son 11 bandas, como por ejemplo tenemos al Guato, tenemos a Seca, tenemos a Difuntos Olvidados, tenemos a Velvet, tenemos a Eternal, tenemos a Totem. Tenemos, bueno, una cantidad, a una agrupación de Punta Arenas como es Aura, Contacto, en fin. Y el 21 de mayo vamos a estar como una nota ya más de trova y bolero, como es con Humberto Vargas y Los Torres allá en Santa Ana, que es en el Bar Grappa. Bueno, muchísimas gracias, Marco, y bueno, seguimos con más de En Otro Prima.